Estamos cerrando la segunda hora de transmisión en vivo, pero no en directo, desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Aquí estamos hasta las bellas tierras de Huipulco. Sí, sería correcto decir que estamos hasta Huipulco, ¿no? Sí, límite de Xochimilco. Qué padre. Saludamos a la gente que está del otro lado del muro fronterizo de Xochimilco, que construyeron Tlalpan, los de Xochimilco, de hecho. Sí, ¿no? Fue Tlalpan quien lo construyó, pero Xochimilco lo pagó. Entonces, tenemos también ya una serie de mensajes. Recuerden que los que están aquí escuchando la grabación pueden venir y dejarnos sus recados, como ya lo hizo Carlos Sánchez, que dice: un abrazo y un beso a mis papás Alfredo y Carolina por todo lo que me han dado, gracias, y un saludo al grupo 1801 por ser el mejor en comunidad. ¿Eso es cierto? ¿Se escucha el grupo 1801? Pero yo creo que hay un alumno del grupo por ahí. Está en comunidad. Están en comunidad, pero yo creo que los que sí se van a escuchar son los del grupo 1201. Saludos al grupo 1201. ¿Están por ahí o no? No. Ay, dos. Más o menos, más o menos. Dice: la ENEO es una comunidad divertida y comprometida para lograr un cambio social. Atentamente, 1207. Más o menos. Viva la enfermería comunitaria, nos dicen por acá también, que viva. Saludos a los pasantes del SECA, de la ENEO, se rifan enseñándonos, dice. Saludos a las enfermeras especialistas del posgrado en rehabilitación, ánimo. Ya falta poco para culminar el ciclo escolar, ánimo a ellas y a todos, a todas. Saludos a Grupo 1201, Despacho O y P, con un ampersand bastante raro, pero Despacho O y P, saludos. Esta también va firmada y con corazoncitos. Te amo, Carlos Mares. Mares, de la Facultad de Ingeniería. Atentamente, Mayra. Vámonos. Muchas felicidades, Ruth. Te queremos. Atentamente, Liz y Pao. Liz y Pao le mandan saludos y felicitaciones a Ruth. Y ya tenemos gente aquí en la cabina. Nos acompañan la maestra Esmeralda Navar. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Y Edgar de Jesús Galicia Flores, que es director del taller de danza Ixchel. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Y también está con nosotros Karen Mónica Pedraza, quien es estudiante de esta escuela y también flautista. Hola, ¿cómo estás, Karen? Hola. Hay un programa, entonces, maestra, de arte dentro de la ENEO también. A ver, no todo es responsabilidad y estudio, sino que también hay esta parte para divertirnos, para expresarnos a través del arte y de la cultura, ¿no? ¿De qué se trata este taller de danza árabe? Bueno, es danza árabe, pero ¿cómo involucra a la comunidad? Sí, precisamente el taller de danza árabe ya tiene 3 años dándose de manera ininterrumpida aquí en las instalaciones del ENEO, y surgió de la necesidad de unir lo que es el arte con la enfermería. Okay. En la actualidad he notado, yo que estoy en el ámbito laboral desde hace ya 15 años, me doy cuenta cómo en los hospitales los enfermeros nos concentramos solamente en lo que es lo técnico, lo teórico, y olvidamos esta parte tan importante que es el arte. El arte es bien entendido como la expresión del espíritu. Si nosotros no estamos en contacto con nosotros, con nuestro espíritu, difícilmente podremos ser una versión plena de la enfermería. Entonces, de ahí surge la intención de la realización de este taller que he venido promoviendo. Soy profesora de asignatura de aquí del ENEO, okay. Entonces me gusta ¿de qué materia? Inculcar. Actualmente doy tecnologías del cuidado, okay. Alumnos de la licenciatura en enfermería. Y pues sí, ha sido titánico la labor que se ha realizado, pedir apoyos aquí, tocar puertas acá. Sin embargo, este sacrificio se ha visto recompensado de tal manera que en el pasado febrero la ENEO ganó el tercer lugar en los Juegos Universitarios de la UNAM por parte de la categoría de danza deportiva. Entonces, ahí vamos poco a poco con este trabajo, y más que por solo la cuestión de bailar, es por la cuestión de estimular en el alumnado esta parte sensible, esta parte que se necesita. Claro, y también en ese sentido, en el sentido de la danza, nos acompaña Edgar de Jesús Galicia Flores, quien es director del taller de danza Ixchel. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos de este taller, por favor. Pues el taller básicamente inició hace un año, igual de alguna manera buscando una salida que no fuera estrictamente en cuanto a nuestras materias, porque de por sí ya estamos cargados con materias de nuestro valor curricular, y algo que nos alentara a nosotros también a llevar una vida más saludable. Esto surgió a raíz en una clase de nutrición con un compañero. Decidimos iniciarlo ya que vemos que pues México se lleva de los primeros lugares en obesidad
obesidad a nivel mundial, lo cual es muy preocupante. Y viendo estas características, decidimos empezar a promover, al igual que la profesora Esmeralda, actividades culturales que pudieran alentarnos a nosotros mismos, a alentar a nuestros compañeros a llevar una vida más sana, ya no tan sedentaria, y que pues pudiéramos también culturizarnos, porque la cultura nos engloba a todos, nos engloba en un estilo de vida, nos engloba en cómo nos manejamos, inclusive también en cómo nos manejamos dentro de un hospital, dentro del ámbito hospitalario, pues llevamos una cultura, y tener esa parte bien presente como enfermeros pues nos ayuda a mejorar nuestra calidad. Carla, tu actividad musical va pegada con lo que haces aquí en la ENEO. ¿Hay también una especie de taller o practicas aquí o qué es lo que, cómo los unes? O va a haber un nuevo taller próximamente. Un nuevo taller de flauta transversa. No lo sé, o sea, bueno, no se ha abierto un taller como tal, pero pues espero que no tarde. Yo me animaría, pero pues no lo sé. Escuchen. Ajá, pero ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué? Que ¿cómo unes tus actividades, pues? Pues unirlas, que tengan relación, pues ahorita no mucha, creo que eso más lo he relacionado ya en el campo, como en las prácticas. Uh-huh. Aquí como mientras estoy estudiando, pues no tienen relación, ¿no? Es como salir de aquí e irme al concert, es como partir mi vida a la mitad en dos cosas diferentes, pero o sea, sí se relacionan, porque la música pues te ayuda a ser como más sensible, entonces pues creo que eso me ha ayudado a la hora de estar con los pacientes, ser empática. Claro, ¿hay alguna tendencia? Y en el último, un minutito nos queda con ustedes. Uh-huh. ¿Hay alguna tendencia, maestra Esmeralda, hacia llevar estas prácticas artísticas a la práctica también de la enfermería? O sea, más allá de extramuros, digamos, o como actividades alternativas, ¿sí meterla dentro de la práctica misma? Por supuesto que sí. Precisamente tras bambalinas platicaba con los compañeros de llevar algunos proyectos de investigación en cuanto a lo que es musicoterapia en el posoperatorio. No hay estudios mexicanos al respecto. Entonces nosotros que estamos inmersos en lo que es el arte, la danza, la música, ¿por qué no trascender esa barrera, trascender esa parte? Algo que yo hago mucho énfasis es que hay mucho enfermero muy amargado. Okay. Entonces de eso se necesita, que despierten esa parte sensible. Ya vemos muchos, no seamos parte de ello, al contrario, seamos parte de los que motivamos y de los que en realidad realizamos un cambio. Y no los culpamos, no los culpamos, porque vaya responsabilidad. Es un trabajo de presión. Sí. Para quitarnos nosotros nuestra amargura y unirnos a este sentido empático, ¿por qué no escuchamos algo de la flauta transversa de Carla? Que ya sentía que ya se había salvado, ya había guardado la partitura. Vamos a escuchar lo que tiene que ofrecernos. Sánanos. ¿La puede agarrar? Escuchamos la fantasía de Gabriel, ¿qué? Fauré. Ah. Okay. Muy bien. Bonito. Interpretado por Carla... Karen. Karen Mónica Pedraza. Algo, pues ya vamos cerrando con esto, pero pues ojalá crezcan los...
los talleres, ojalá sí se generen nuevos, y pues apoyamos muchísimo el hecho de que puedan unir dos disciplinas en apariencia tan distantes, pero que puedan encaminarlos hacia el único bien que buscamos en todos lados, que es el bienestar humano. Sí, claro. Muchísimas sí. gracias, maestra Esmeralda gracias Nava. Gracias a ustedes. Gracias, sí, Edgar vos. Galicia. Muchas gracias. Y gracias, Karen Pedraza. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, nos dejaron un recado aquí, la siguiente canción va dedicada, dice, hola Resistencia, por favor ayúdenme a encontrar el nombre de la chica de blusa blanca a rayas negras. Le dedico la siguiente canción. Vamos a buscar a la chica de la blusa blanca a rayas negras. Que está cerca del laboratorio del área quirúrgica. Ah, ok, anda por ahí. Bueno, regresamos a Resistencia Modulada, nuestra última hora. Voces en el campus. Resistencia Modulada.